Nós Oi, não. entramos na reunião Pode do grupo de falar. trabalho Música e Periódicos da ARLAC AEMES, e hoje a Silvina Mancia vai fazer uma apresentação dos seus projetos de pesquisa e produção intelectual na área de música e periódicos. Obrigada, Silvina. Fica à vontade. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, la presentación es informal y voy a comenzar con una cuestión casi publicitaria de un libro que apareció en 2012. Recuperé esa presentación que tenía, ya tiene casi 9 años, pero me parecía ilustrativa desde el punto de vista audiovisual, como para mostrárselas en el inicio de mi presentación. A te, oh cara, amor
tres mujeres de alabar, la vecina, la parienta. Cachito y chicha la cantinflora, que si mi negra no paga, cantemos pa' ver si llora. Cuasi, mi rey, juá, juá, eche otra vuelta, garay. Bueno, en el PowerPoint simplemente yo lo que hice fue puntear algunas cuestiones sobre mi historia con la prensa periódica, pero no una historia puramente personal, individual, sino ligada también a otros colegas de Argentina, que en parte, bueno, han sido mi maestra, digamos, Melanie Plesch, y en parte han sido también alumnos y colegas que en algún tiempo de sus vidas me tocó guiarlos y que actualmente son colegas jóvenes, pero ya con una carrera bastante avanzada. Entonces, era un PowerPoint que hablaba de mi relación con la prensa periódica, pero también mi relación con la formación de recursos humanos en torno a la prensa periódica y música, ¿sí? Quizá convendría que lo primero que les comente es que, dado que mi tesis doctoral tiene que ver con Carlos Guastavino y tiene que ver con estudios de recepción crítica sobre el compositor, sobre la obra del compositor, desde luego hay bastante utilización de prensa periódica en lo que fue mi tesis doctoral, que se llama La obra musical de Carlos Guastavino, Circulación, Recepción, Mediaciones. Al plantearse como un estudio que intersecta un poco la sociología y la recepción, la sociología de la recepción, diríamos propiamente, es por eso que la prensa periódica tuvo mucho que ver con mi tesis doctoral. Ahora, la tesis la defendí en el año 2007 en la Universidad de Buenos Aires. Fue un estudio que me dirigió Melanie Plesch en su momento, que vivía en Argentina todavía en ese momento, y la van a encontrar incluso disponible en el repositorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero desde luego muy mejorada está en la versión del libro, que es de 2011, o sea, transcurrieron 4 años desde la defensa hasta la efectiva publicación en formato de libro, con todo lo que supone de mejoría en los libros que hacemos en Argentina,
cuando interviene la mano de Leandro Donoso y el Gourmet Musical, ¿no? Todo su equipo de colegas en la construcción de los índices onomásticos, de los subíndices, en la presentación del catálogo de obras del compositor. Sin lugar a dudas que ahí hubo un gran refinamiento de datos para sacarla del formato tesis y llevarla al formato libro. Tiene bastante que ver la tesis entonces con estudios sobre prensa periódica en torno a la obra de Carlos Guastavino. Ahora bien, se dio en ese momento de los últimos años de Melanie en Buenos Aires que ella estaba por periodos de 6 meses aquí y de 6 meses en Melbourne. Entonces tuvimos una colaboración aún mediada por esta permanencia que no era total, bastante interesante, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino también en la Universidad Católica Argentina. Y realmente por su trayectoria, que ya en ese momento, 2005-2006, era una trayectoria bien importante, pudimos radicar en la Universidad de Buenos Aires un proyecto de investigación grupal que se denominó La Música en la Prensa Periódica Argentina, ¿sí? Ese proyecto estuvo funcionando entre 2006 y 2009, ¿sí? Y principalmente, quizá podemos pasar a la próxima diapositiva, Alice. Principalmente en ese proyecto que llegó a tener 16 integrantes, bueno, fue como una especie de legado que nos dejó Melanie, porque era muy difícil acreditar en la Universidad de Buenos Aires proyectos del área música en el infinito que es la Facultad de Filosofía y Letras y todas sus carreras, es realmente hasta el día de hoy un espacio académico bastante pequeño. Pero en 2005, Melanie, sabiendo igualmente que su proyecto era irse del país, sin embargo, hizo esta presentación grupal y logró acreditar el proyecto UBASIT F831, La Música en la Prensa Periódica Argentina, del cual yo participé en un comienzo como investigadora tesista, porque no estaba doctorada, en 2006. Como les digo, mi graduación fue en mayo del 2007. Entonces, como vemos aquí en el cuadro, empecé a ser tutora a cargo de dirección entre 2007 y comienzos del 2010, que duró el proyecto, cuando Melanie ya propiamente se radicó en Australia, ¿sí? Ella prácticamente había pensado este proyecto para un grupo de discípulos, a sabiendas de que se iba a ir y iba a tener que quedar en manos de algún colega. Aquí puse incluso a los integrantes, que fueron Marcela Abad, Graciela Albino, Brenda Benedetti, Juan Buller, Marina Cañardo, Claudio Castro, Romina Decilio, Lisa Dichone, Leandro Donoso, Silvia Lobato, Laura Novoa, Victoria Preciado Patiño, Hernán Ramallo, Hernán Resnitsky, Vera Volkovic, José Ignacio Weber. Como ustedes ven en esa lista, hay colegas muy respetados actualmente y otros que quizá, bueno, siguieron otros senderos y se dedicaron a lo mejor a la gestión cultural o a otras actividades. Pasemos a la siguiente, Alice. En esta siguiente diapositiva tenemos uno de los resultados muy interesantes del grupo, que fue la guía de revistas musicales de la Argentina, de Leandro Donoso, que abarca un arco cronológico desde 1827 hasta 2007, ¿sí? Este es el segundo libro de la editorial Gourmet Musical Ediciones que dirige el mismo Leandro Donoso. Y como les comentaba el otro día, Leandro estaba interesado en las publicaciones periódicas de música desde el tiempo que él había vivido en Londres a fines de los 90 y lo habían convocado en algún modo a participar en la Voz Periodicals
del New Groves. Y volvió con ese berretín documentalista, digamos, ese afán documental que tiene Leandro, y comenzó en esos primeros años del siglo XXI a adquirir revistas de música que encontraba en distintas librerías y lugares así de esos que venden libros viejos, como decimos en Buenos Aires, que hay tantas librerías en la Avenida Corrientes, ¿no? Y así fue armando un corpus privado, digamos, de él suyo, puramente de publicaciones ligadas a la música, publicaciones periódicas. Y todo eso después lo compiló y lo ordenó alfabéticamente. Entonces este libro, Guía de Revistas de la Música de la Argentina, nos provee 450 revistas de música que se han publicado en Argentina desde 1827 hasta 2007. En el último tramo, entonces, cuando ya existía el grupo UBASIT, la música en la prensa periódica argentina, le dimos una suerte de impulso fuerte a Donoso. Vera, Juan Buller, Hernán Ramallo, Nacho Weber, yo misma, escribimos algunas entradas léxicas para la guía, porque eran revistas que estábamos indizando y sistematizando en ese mismo momento. Melanie ya estaba en Australia en 2009, pero escribió el prólogo de este libro, que se llama El hilo en el laberinto, y también la corrección, que fue muy complicada, porque es un libro puramente técnico, estuvo a cargo de otro integrante, que es Claudio Castro. Este libro, entonces, para nosotros es muy básico, existe solamente en papel, pero para todo lo que sea trabajo con prensa periódica, es ya un punto clave, digamos, saber en dónde están los números, ¿no? ¿Qué números hay en qué biblioteca, en qué hemeroteca de tal o cual revista por este carácter tan discontinuo que tienen las colecciones conservadas? Casi ninguna está completa en un mismo lugar. La mayoría están repartidas. Vamos a la siguiente, Alice. Ay, gracias. Bueno, ahí está precisamente el libro Dar la Nota, que es del año siguiente, perdón, que es de 2012, cuando ya el proyecto había terminado. Dar la Nota, el rol de la prensa en la historia musical argentina, es un libro en donde hay unos 7 capítulos de algunos integrantes del proyecto. El arco cronológico que aquí trabajamos es desde mediados del siglo XIX, 1848 hasta 1943. Y en este libro tenemos capítulos de Vera Volkovic, Ignacio Weber, Romina de Silio, Juan Buller, Silvia Lobato y un capítulo mío, además de un capítulo introductorio de Leandro Donoso que se llama 11 conclusiones provisorias sobre revistas de la Argentina, y que son 11 afirmaciones, como 11 ideas que tiene Donoso y que las presenta así muy brevemente y luego las desarrolla en 1 o 2 párrafos. Esas 11 conclusiones provisorias, dice él, sobre las revistas de música en la Argentina. Lamentablemente algunas que mostraban un estado del arte muy precario en ese momento siguen cumpliéndose hasta el día de hoy, y cuando las leemos como afirmaciones podemos lamentablemente comprobar que ha pasado bastante tiempo ya desde el 2012 que se publicó el libro, pero siguen siendo veraces esas afirmaciones. Vamos a la siguiente, Alice. Bueno, este es otro libro que les quería mencionar, publicado por la Universidad Católica. Melanie Plesch, en esos últimos años de estar en Argentina, trabajó también en la Universidad Católica en una asignatura que se llamaba Redacción Monográfica y que consistía en enseñar
nociones básicas de investigación a estudiantes de música que no iban a ser musicólogos, sino directores de orquesta, compositores, ¿no? Pero tenían esta asignatura, redacción monográfica, en la cual se propuso ella y me propuse yo después, que continué en esa misma cátedra, realizar monografías originales. Unas 18 monografías fueron compiladas en este libro que coordinamos las dos, que se llamó Nuevos Estudios sobre Música Argentina, algunos aportes desde la asignatura redacción monográfica, que publicamos en el año 2009, este libro. Y aquí hay algunos capítulos de estos estudiantes, bueno, que ahora ya son profesionales: Pablo Bocchimusi, José Dua Castela, Nicolás Kapustiansky, Mariano Martínez Ventura y Ramiro Ruiz Cavaleiro. Esos capítulos de este libro tienen que ver con prensa periódica. Y esto obedeció a una iniciativa de Melanie también, que fue dar provecho a la colección hemerográfica que tenía disponible al público en aquel momento la Biblioteca del Teatro Colón de Buenos Aires. Saben que el Teatro Colón de Buenos Aires cumplió su centenario en 2008, ¿sí? El Teatro Colón se inauguró en 1908. Entonces, en torno al centenario, se decidieron realizarle una serie de restauraciones. Entonces, el teatro estuvo cerrado entre 2008 y 2011, más o menos. Fueron casi 3 años que no hubo temporadas allí adentro y que se llevó a cabo toda una reestructuración, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad del edificio, muy importante. Bueno, antes que sucediera el cierre del teatro, entonces, en la biblioteca estaba a disposición de cualquier lector la colección hemerográfica que consistía, tengo que decirlo en pasado porque actualmente no está más a la vista, consistía en un ordenamiento día por día de todo lo que había acontecido en el teatro. Evidentemente, se encargaban a los diarios o alguna persona se encargaría de levantar de la prensa periódica diariamente todo lo que salía publicado en torno a la función del día anterior, digamos, ¿sí? Y así años y años y años. Esto eran unos enormes álbumes con la hemerografía directamente adherida a las páginas y que uno podía consultar diciendo: quiero la hemerografía de 1921 o quiero por favor la hemerografía de 1942, mes de agosto, ¿sí? Uno, teniendo la fecha, podía ver casi el día a día de lo que habían dicho los diarios sobre un estreno, sobre una puesta en escena, sobre alguna cuestión que hubiera acontecido en el Teatro Colón. Entonces, dando esa indicación a estos alumnos, surgieron capítulos, por ejemplo, sobre el estreno de La Consagración de la Primavera en Buenos Aires, sobre la visita de Herbert von Karajan en tal fue al año, vale decir, hechos puntuales, textos que son propiamente como de microhistoria, ¿no? Y que están basados puramente en un trabajo documental exhaustivo basado en prensa periódica general y especializada, ¿sí? Algunos con un compromiso hermenéutico mayor, con un análisis de las fuentes o del tipo de discurso periodístico presente en los recortes que habían estudiado periodísticos, y otros quizá que no superan mucho más que el aspecto documental, considerando que todos los autores son estudiantes de grado, estudiantes muy jóvenes que estaban haciendo su licenciatura. Vamos a la siguiente, Alice. Ya pasando un poco a lo que son mis aportes personales, individuales, bueno, yo lo que hice fue simplemente unas referencias bibliográficas que puse aquí, pero después al final del PowerPoint, que lo tengo en PDF para pasárselos, los puedo remitir a academia.edu, donde la mayor parte de estos materiales están
disponibles, ¿no? Puse aquí de 2001 un primer intento de reconstrucción a partir de fuentes bibliográficas y hemerográficas de un ballet de Guastavino que no se ha conservado, la partitura, digamos. Entonces, la única forma de acceder a cómo era realmente aquel ballet es a través de lo que nos dicen los recortes periodísticos del estreno, ¿sí? Después, en 2009, cuando ya estábamos con el proyecto Música y Prensa Periódica, publiqué una suerte de informe de investigación en la revista Espacios de Crítica y Producción de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En otras ocasiones, como este de 2010, analicé el discurso periodístico de un crítico que se llamó Gastón Talamón en torno al nacionalismo musical argentino, tomando como base dos escritos que aparecieron en una revista de los años 20 que se llamó la revista Tárrega, ¿sí? En la Latin American Music Review publiqué en 2011 un trabajo sobre la recepción crítica adversa que tuvo, más que nada, la música orquestal de Guastavino, ¿sí? Guastavino, asimismo, incluso no se reconocía como un compositor cuyo fuerte fuera el repertorio orquestal. Él es básicamente compositor de canciones de cámara, obras de música instrumental de cámara y de piano solo, ¿sí? Pero tiene algunas incursiones en el ámbito orquestal que tienen una recepción muy adversa, digamos, en la prensa periódica, y me gustó tomar esa cuestión, esa problemática, la problemática del discurso contrario a la producción de Guastavino, y hice de eso un artículo para Latin American Music Review. Vamos a la siguiente, que hay algunas menciones más, Alice. En la siguiente placa tenemos estos dos últimos trabajos del año pasado y de este. Estos serían mis trabajos más recientes, que se centran en la revista Tárrega también, que se publicó entre 1924 y 1927, ¿sí? El proyecto actual que dirijo en la UBA se llama Historias Socioculturales del Acontecer Musical de la Argentina. Entonces, el año pasado presenté un trabajo sobre los primeros números de la revista Tárrega, que estaban completamente desconocidos, el número 1 al 7, y que logré conseguir y comprar a un coleccionista, ¿no? Y en este año 2021, produje otro escrito corto sobre los comercios de música en la ciudad de Buenos Aires hacia mediados de la década del 20, como se los ve según una aproximación de lo que se publica en la revista Tárrega. La revista Tárrega, entonces, es mi actual foco de interés en el estudio entre las relaciones entre música y prensa periódica. Bueno, allí, si pasas a la siguiente, Alice, está el sitio, el lugar donde están una buena cantidad de mis publicaciones. Igualmente, esta pequeñísima presentación yo se los voy a mandar en formato PDF. Muito obrigada, Silvina. Belíssimo trabalho. Estupendo. Muito bom mesmo. Riquíssimo para gente. Es una síntesis apretada, pero bueno, yo, lo que me parece es que el estudio de la prensa periódica en nuestro caso tuvo ese foco, ese núcleo, ese foco que nos ocupó entre el 2006 al 2009, un momento fuerte de sistematización en una base de datos, de mucha fotografía digital. Todo ese material yo lo he subido ya en el Drive que compartimos, que se llama Música y Prensa Periódica 1, 2, 3. Son archivos RAR que dentro tienen PDFs
realizados por integrantes del proyecto con listados de artículos, temáticas, palabras clave, resúmenes de los contenidos de cada artículo, número por número, ¿sí? Pero digo que si bien nos ocupamos así centralmente entre 2006 y 2009 de la prensa periódica, hay algunas problemáticas que las personas que en aquel momento eran niños casi, hasta el día de hoy han seguido trabajándolo. Por ejemplo, apareció este año un artículo de Vera Volkovic. Voy a ver si lo puedo enviar. Aquí no se pueden enviar adjuntos por el chat, ¿no? No, solamente mensajes, claro. Mensajes o links. Porque tenía para mostrarles, si pudiera, un artículo muy reciente de Vera Volkovic que se llama Opera as a Moral Vehicle, Situating Bellini's Norma in the Political Complexities of Mid-19th Century Buenos Aires. Un artículo que publicó este año Vera Volkovic en 19th Century Music Review, y que tiene que ver con aquellos relevamientos que hizo cuando era una niña, Vera Volkovic, ¿sí? Aquellos relevamientos que ella hizo del Diario de la Tarde, del British Packet and Argentine News, del Diario de Avisos, que habían polemizado sobre unas presentaciones de Norma de Bellini en 1849 y que tienen que ver con cuestiones políticas del momento, ¿sí? Es muy interesante para mí hoy día leer a la Vera Volkovic actual cómo trabaja las relaciones entre música y política durante el periodo del rosismo en Argentina y recordar a la Vera Volkovic que estaba luchando con esas fuentes cuando era un estudiante en 2008-2009. Me había parecido que si hubiera podido compartir la pantalla les mostraba ese artículo como un pequeñísimo ejemplo de lo que se puede hacer con la prensa periódica en distintos momentos de la vida, cada vez más profundo el conocimiento de un investigador, de un musicólogo, ¿sí? Este caso que... Ahí está, exactamente. Uy, qué bien. Ahí lo logró encontrar y lo va a mostrar. Yo creo que cuando uno entra a la Universidad de Cambridge te dice que podés bajarlo pagando, pero yo lo podría pasar sin que tengamos que pagar nada. Bueno, el problema que trabaja allí Vera Volkovic es... Ese es el acceso libre. Esse está open access. Ah, está em open access, muito bem. Cambridge, todos os periódicos da Cambridge agora têm alguns itens em open access. Esse está em open access. Fantástico, muito bem. Allí lo que trabaja Vera, e con esto voy a cerrar, pero es interesante que les comente, ella relaciona un hecho histórico patético, terrible, que sucedió en 1849 con la representación de Norma de Bellini en Buenos Aires. El hecho patético este fue el asesinato de una joven de 18, 19 años, una joven aristocrática que era Camila O'Gorman, de la alta sociedad de Buenos Aires, que tuvo una relación clandestina, por supuesto, una relación sentimental, con un sacerdote en la época, un cura que se llamaba Uladislao Gutiérrez. Una historia de amor así del siglo XIX, que huyeron juntos, en fin, estuvieron escondidos en alguna provincia de Argentina, con identidades cambiadas, bueno, hasta que finalmente los descubren y los vuelven a traer a la ciudad de Buenos Aires y... Si bien, por supuesto, no estaba vigente la Inquisición ni cosa por el estilo, había tal relación entre el aspecto moral, religioso y la política,
que Juan Manuel de Rosas decide fusilarlos a ambos por esta afrenta que significaba para las costumbres de la época que una señorita fuera la pareja de un sacerdote con todo el tema del celibato, en fin. La cuestión es que los fusilan a ambos y a ella ya para ese momento embarazada, esperando un hijo de ambos. Entonces eso fue un gran shock para la sociedad local, ¿sí? Y en ese contexto, 15 o 20 días después, se estrena Norma de Bellini en el Teatro de la Victoria, que era el teatro rosista por excelencia, al cual asistía la hija de Juan Manuel de Rosas, Manuelita Rosas, y todas las señoras y las jóvenes de la sociedad porteña. Entonces, Vera detecta en la puesta en escena y en las modificaciones que se le hacen al libreto de Norma, una serie de entrelíneas moralizantes que tienen que ver con una suerte de, ¿cómo diríamos?, de aleccionamiento o de advertencia, digamos, moral para las otras jóvenes de la época, que por otro lado eran las amigas y las personas allegadas a Camila O'Gorman, ¿sí? Así que es muy interesante esta cuestión, ¿no? De cómo ella explora esa relación comparando los libretos de Norma, creo que en el Teatro La Fenice, o sea, de la Norma italiana con la Norma de Buenos Aires y las variantes que tiene. Así que este es como un ejemplo de pensar cómo estaba inmersa Vera Niña en el diario de avisos, en el diario de la tarde, en el British Packet and Argentine News, que era un semanario en inglés que se publicaba en Buenos Aires, destinado a la colectividad inglesa en Buenos Aires, tratando de ver qué se decía, la Norma de Bellini, el estudio de los libretti, que es otra de las especialidades de Vera, ¿no? Ella misma tiene una colección bien interesante de libretos de ópera del siglo XIX, se cantaban en italiano, desde luego, las óperas, pero se publicaba el libreto con la traducción al castellano, ¿no? Y de aquellos detalles, bueno, ella ha podido producir en los últimos años este texto que lo ha dado a conocer este año. Así que era como un pequeño ejemplo. Bueno, no hablo más por hoy porque ya es demasiado.